¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? Bienvenido, gente. Este es mi primer directo. Le doy la gracia a cualquiera que esté viendo este video. Vamos a empezar ya. Bienvenido, Alex Jiménez. Bienvenido, pana. Espero que todo esté bien para ti. Vamos a empezar con unos directos. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? ¿Qué dice la buena vida? Eso, eso, eso. Espero que todo esté bien. Realmente no sé cómo empezar, no sé qué decir. Pero vamos a empezar. Así que en lo que algunas personas se conectan, vamos a ver cómo sigue el directo. Qué hubo, Alejandro Aguilar? ¿Cómo andas, bro? Eso es todo, bro. Vamos a ver, eso. En lo que se conectan más personas, compartan, dejen su like y sean bienvenidos cada uno. Vamos a probar ahorita algunas estrategias, vamos a seguir jugando, vamos a entretenernos y espero que todos se la pasen bien. Espero que todo esté en excelencia y vamos a ver, inviten a más personas para que vamos a rifar alrededor de 10 pases. Realmente, pues, si llegamos por lo menos aunque sea con 10 personas, ¿no? Entonces, inviten gente, inviten. Vamos a empezar a crear la sala. Para mientras creamos unas salitas privadas, simplemente de cuchillo en granja. Y a ver qué. ¿Qué onda, Anthony Zamora? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? ¿Qué hice la buena vida? Eso, Rocío Juárez. Ah, un corazoncito, eso. Eso. Vamos, 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 vamos. Inviten gente, por favor, por favor. Sean bienvenidos cada uno. ¿Qué onda, Juan Falcon? Y buenas noches, compa. ¿Cómo andas? ¿Qué dice la buena vida? Eso. Vamos a empezar a crear la sala. Realmente en VR no tengo ni la más mínima idea. Pero creo que vi en los tutoriales, así que a ver qué pasa, la verdad. No tengo ni la más mínima idea. Pero vamos a poner 100 jugadores, aunque no creo que entre muchos. Contraseña privada, sala. Sí, no. No me acuerdo de esto. La contraseña va a ser 1, 2, 3, por si quieren entrar. Vamos a ver, vamos a ver. Eso. Bueno, gente, por favor, comenten que están aquí para ver quiénes están ahí, para ver que los estoy invitando aquí en el juego, pero supongo que están aquí, ¿no? Entonces vamos ahorita a lo que les explico, la dinámica. CSR John. ¿Qué hubo, Eddie Paz? ¿Cómo anda, bro? ¿Qué hice la buena vida? Eso. Eso, bro. Bueno, ya son 6 espectadores, eso. Bueno. Eso. Creo que el primer pase realmente no lo había dicho, pero se lo va a llevar la persona que hizo el primer comentario, así que por favor, tómale un screen y ya después me hablas al privado y ya pues te doy el pase. Entonces quedarían 9 pases ya. Podríamos decirse eso, bro. Entonces, porque no le iba a decir a. No les iba a. No les iba a decir, ¿verdad? Que ya lo iba a hacer, si no, ahí pues iban a andar comentando ahí. Eso, Edwis. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? Ya. Ay, Edwis, el que me dijo que tenía la fiebre del pollo. Diablos. Eso, buenas noches, buenas noches. Eso. Entonces, Alex, vamos a ver si sí es Alex, ¿no? Sí. Alex Jiménez, por favor, toma el screen al primer comentario, es el que me aparece. Ya, pues después me lo pasas en un mensaje y ya automáticamente ya tienes el pase, bro. Eso. Buenísima. Ya son 9 personas, eso. Bueno, ya se unió el primero. Entonces, vamos con Jesús López. ¿Qué onda, bro? ¿Me escuchas? Ah, no, creo que me escuche aquí. Pero igual, la dinámica va a estar para los que estén viendo el directo, va a ser así. Entren a la sala, nos vamos a ir todos a granja y vamos a jugar a cuchillo, katana, lo que sea, mientras sea cuerpo a cuerpo. Entonces, dice Alejandro, bro, aunque sea de premio para el tercer, para la tercera persona que comentó. No, bro, era la primera, pero igual tienes todavía muchas oportunidades para seguir ganando, bro. Entonces, vamos a, por favor, entren.
Vamos a, les explico, el primer pase va a ser así. Yo voy a estar, creo, de espectador para andarlos viendo. Pero va a ser, pueden llevar, creo que médico estaría más chido para que, bueno, se vuelvan a sanar. Entonces va a ser como a, como dicen en Guatemala, machetazos, ¿no? Eso, Jesús López. No sé si puedo leer ese comentario, pero bueno, bro. Gracias por estar aquí, Jesús López. Eso, Edwin, se unió, Edwin, eso. Pues ya saben, entonces la dinámica va a ser así. Todos a granja, nada de armas. El que use arma está ya literalmente, ya está baneado. Entonces no... Entonces, oh, ahorita te voy a estar invitando. Creo que el... Realmente no sé, déjame, voy a poner, creo que aquí puedo poner el número de la sala, ¿no? Entonces es 10-23-94-94-55-30. Eso, ahí muestran las habilidades, esas personas que juegan a 8, 10, 20 dedos. Ahí se va a ver las habilidades que tienen, como la maniobra de jugar. Creo que le voy a poner ID de sala. Eso, bro. ID de sala, puse ID de sala, bro. Ah, se pueden llevar. Pueden llevar cualquier. ¿Cómo se dice? Cualquier operador, pero honestamente yo les aconsejo que lleven médico. Ya he ganado muchos pases de batalla con el simple hecho de llevar puro médico, así que. Les aconsejo que lleven puro médico. Esta la vamos a poner de una persona. Eso, sigan entrando más gente. Eso, inviten más personas, pero que estén viendo el directo. Para que así pues podamos ver realmente la dinámica y no, para que nadie se enoje, ¿no? Que luego los matan con arma o que esto y lo otro, entonces... Así va a estar la dinámica. Eso ya entró. Ya entró en Jebert 18. No sé si se pronuncia así. No. 18. Algo así, 18. Eso, bro, eso. Bueno, y primero que nada, pues sigo agradeciendo para todas las personas que están aquí. ¡Ah, rayos! Edwin nos va a agarrar a bazucazo. Dice, no, bro. No. Entonces va a ser a cuchillo. Bueno, yo creo que ya aquí con estas 2-4 personas. Realmente está bien, podemos empezar el primero en lo que siguen invitando más personas, en lo que se siguen agregando más personas. Entonces voy a invitar a Pitulín, creo que lo conoces, Satan. Puedes avisarle si quieres que entre, nada más con que, como digo, la dinámica va a ser así, pueden llevar cualquier operador, traten de estar en granja para que sea más rápido y pues no, entonces dice bro. Juan Falcon, no, sí, pueden llevar cualquier operador, realmente armas baneadas, ahorita después voy a hacer otra para que puedan seguir con las armas y todo eso ya ahí pues, pero va a ser un poco diferente, ¿no? Entonces esta va a ser a puro cuchillo para que demuestren las habilidades ninjas que tienen cada uno de ustedes y así, banda. Entonces creo que con 4 está bien, podemos ir ya. Entonces en lo que entra más personas, repito, dinámica: cuchillo, katana, bate, realmente no me acuerdo todas las de cuerpo a cuerpo. Pueden usar cualquiera de esas de cuerpo a cuerpo. Cualquier operador está válido, menos las placas, creo que no están válidas. Placas nada para sanarse, por eso está baneado. Entonces, por eso les digo, si pueden llevar lo que viene siendo el operador de médico estaría chido, porque así se pueden volver a sanar. Sí, vale la katana, bro, vale katana, todo lo que viene siendo cuerpo a cuerpo, o realmente todas las armas secundarias, mientras no sea una pistolita, no, la M21 creo que es, esa no se vale, nada que viene siendo que dispare arma, que dispare balas, eso nada, todo eso está baneado, sí, eso, bro, eso, entonces, no, se nos fue Edwis, inviten a Edwis. Entonces ya todos, creo que ya todos preparen su armamento, ahorita vamos a ir para allá. Y ya pues les deseo buena suerte desde ya. Vamos a empezar. Recuerden, váyanse a granjas directamente, no nada andar ahí que se van para otro lado del mapa, si no también los vamos a bañar, yo creo.
Bueno, o ahí comenten por favor lo que ustedes creen que está correcto para ponerlo ahí más o menos en las reglas y ya así pues ustedes van, bueno, literalmente este directo es para ustedes y son de ustedes, así que pueden ir y vamos ya a ver qué pasa. Así es, bro. Eso. Ahí estaba la ID de la sala, la voy a volver a copiar y lo voy a volver a pegar. Ah, oh, y la contraseña es 123, lo siento, no sé si lo dije. Estaría chido también una de nieves, ¿no? Solo en plataforma. Un, dos, tres. Eso. Y bueno, realmente no sé si quieran ir para MJ. Eso. Bueno. ¿Qué dice el compa? Vamos a leer un poquito los comentarios. Dice Jesús López, dice rodilla e chivo. Rayos, no sé qué es eso. Dice, ah, oh, Jesús dice a pinches diablos. Voy a agarrar los casos. Ya lo leímos. Pollo, voy a estar en la sala. No voy a ver el directo. No importa, bro. Mientras te ganes el pase, no pasa nada, bro. Si tuviera buen internet, jugaría. Pero solo tengo saldo y aún así me puedo ver el video bien. Diablos, no, pues ahí más adelante, si quieres, igual voy a seguir dando pasos, voy a seguir donando. Ahí pues podremos más adelante puedes ganarte el pase, pero gracias bro por estar aquí, te lo agradezco demasiado, dice Juan Falconi, o sea yo, dice, ok, sí, sabro, eso, todos directo a granja, por favor, todos directo a granja, realmente no tengo idea cómo se ve aquí sobre este, pero parece que vamos viendo el número. Ah, estamos viendo a Edwis. Bueno, al parecer ya se lanzó Edwis. Vamos a ver todos los movimientos y atrás viene Diablos. 18 y atrás va Angelbird. Eso, bro. ¿Dónde cayeron? Realmente no. Ah, Edwis lleva operador médico, eso. Bueno, ya cayeron. Vamos a ver por dónde se van a ir a pasear. Realmente no sé quién vaya a ganar, pero al parecer Edwin se está deslizando exactamente como todo un ninja táctico. Eso, ya se encontraron. No, 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 no valen armas, no valen armas, no valen armas. Eso. Puro katanazo lleva. Ah, no, oh, le dieron el primer plomazo a Edwin. No, Edwin, corre por tu vida, bro. Corre por tu vida. Eso, bro. Bueno, bro. Vamos a ver cómo cambio de. No puedo cambiar aquí lo de Edwis, diablos. A ver, vamos a cambiar a Jesús. Vamos a ver cómo se mueve Jesús. Oh, Jesús fue el que le metió el catanazo a Edwis, ¿eh? Al parecer tiene una víctima. Lo va persiguiendo Edwis. Ah, no. ¿Cómo es? Jesús va por 18, si no estoy mal. 18, 18. Demuestra todo el movimiento insano, bro. Eso. Eso. Diablo. Está fuerte la competencia, al parecer. Jesús lleva ninja. Eso, todo un ninja. Eso, bro. ¿Quién es el otro? Vamos a ver. Nos vamos con 18. Vamos a ver qué movimientos lleva 18. Se me hace que él está jugando estratégicamente. Está esperando que sus enemigos se maten mientras él probablemente tenga una estrategia que realmente solo él la sabe. Y vamos a ver, Angelbird. Eso, oh, al parecer Angelbird ha leído la estrategia de Elting. Eso no, lo están persiguiendo, diablos. Eso, diablos. Mientras de él. Creo que Elting siente la muerte, pero aún no lo sabe. Diablos. Eso. Anda, samurái de la katana, dice. Diablos, no sé realmente. Sí, pueden usar cualquier katana, todo lo que sea cuerpo a cuerpo. Armas están baneadas, no vale, no vale. Eso. Bueno, la zona se estará cerrando en 10 segundos. Vamos a ver. Pueden irse a donde quieran, realmente. Pues para la próxima, creo que lo voy a poner nada más en el círculo del granja de carnicero. Eso, bro. Eso, tiling. Mataron a.
18, mataron a 18, bro. Se le fue el internet o qué. Vi que se quedó parado. Probablemente se le haya ido al internet o mala señal, bro. Lo sentimos, bro. No, pues al parecer quedan 3, quedan 3. Diablo. Eso. No, voy a anotar que luego. Aquí para los pases. El que gane el pase nada más le toma un screenshot y luego me lo envía por mensaje, porque realmente tengo tantas cosas en la cabeza que se me olvida. Y ya pues para no que no haya nada de confusión. Eso no, al parecer anda con todo, andan con todo, pero ¿quién está arriba del techo? ¿Quién está arriba? ¡Ah! Lo agarró con la trampa, eso, lo tiene cerca, lo tiene cerca, lo tiene cerca. Y no, se le escapó. ¡Oh! ¡Lo mató la trampa! Vale, realmente es como. Bueno, eso vale. Pues no puedo creer, pues les dije, lleven médico. Si no llevan médico, realmente no se van a poder sanar. Y las placas pues no están válidas. Eso al parecer es. Y es... No sé, pueden, vale operador, recuerden, vale operador, pueden usar su operador. Al parecer él lleva. Hermano, no corras hacia las trampas, diablo. Al parecer la tiene bien planeada ya y todo. Eso. ¿Te quieres subir? ¿Te quieres subir? Y subió. Diablo, subió. Eso. Movimientos insanos de Edwis. Siento que va a caer en una trampa realmente, pero no estoy seguro. Ya te viste. Uy, no agarró la trampa, pero si yo lo vi que lo pasó ahí. Diablo, eso. Llévalo. Buenísima engine, pero qué estrategia. Eso es lo que yo le llamo estrategia. Oh, pero sacó médico. Eso. No, realmente tiene cierta ventaja. Está que muere. Ingeber. Déjalo, tomo un screen. Eso. Bueno, parece Engenberg ganó. Diablos, eso no me lo esperaba. Pero bueno, llevó trampas. Realmente es algo arriesgado, pero estratégico. Dice el boss viendo todo desde arribita, seguro. Sí, bro. Ah, sí, valía todo, operador. Valía realmente, dice Jesús López. Dice trampa no vale. No, sí, bro. Claro que valía todo. Todos los operadores valen realmente. Pero yo les aconsejé que llevaran médico para que se puedan, bueno, sanar. Entonces, así es. Bueno, Angel, llevas un pase ganado, bro. Toma eso. Al parecer, tercer lugar, cuarto lugar quedó A-Team, primer lugar quedó Enginebird, segundo Edwis, tercero Jesús López y cuarto A-Team. Probablemente a A-Team se le haya ido el internet, realmente no tengo idea. Bueno. Entonces, lo vamos a pasar ahora sí a arma, a lo que sea. Sí, bro, yo vi que se te fue el internet, pero no hay pedo, nada más. Puedes seguir ganando, diablo. Engineberg ganó, sí. Bravo, bro, felicidades. Ya nada más le toma. Bueno, yo le tomé screenshot, pero si me puedes recordar ahí estaría bien. Entonces, 18, bro, F, se te fue el internet. Sí, yo vi que te quedaste parado y dije, será una estrategia algo arriesgada, pero no. Dice Edwis, yo viendo desde el techo, bro, ¿qué es eso? Yo pensé que era el Ghost Araña, pero no, era Edwis. Eso. Bueno, aquí sí pueden invitar gente, si se puede llenar la sala, está chido, porque aquí no, ¿cómo se dice? No hay, bueno, lo voy a poner en, vamos a ver si lo puedo cambiar a no privado. Para que puedan invitar personas. Aquí se vale armas, se vale de todo, realmente. Lo que no sé es si esa persona gana, le pueden avisar, ¿no? Sí, se puede cualquier operador, se valía cualquier operador. Entonces, no, realmente no hay trampa ahí. Se valía cualquier operador. Si pueden invitar más personas, estaría chido, ¿no? Eso. Y ya, luego. La última creo que yo voy a bajar a ver quién me va a ganar. Dale a permitir invitación, bro. Sí, creo que ya le di permitir. Oh, ok, ya le di permitir invitación. Cierto, gracias, bro. Es que realmente no sé muy bien de todo esto. Eso, confirmar. Oh, yes. Ahí está Yaku Tokyo. Eso lo vamos a invitar a ver qué pasa. 18 salió. No, bro, vente por tu pase de nuevo.
Eso dice, si no creo que no se puede invitar. Oh, ok, sí, ya le di invitación, permitir invitación. Eso, se unió otro compa, Sam Cell. Salió de nuevo, diablos. Eso. No, pero sí fue una. Realmente. Jembelcher, creo que tenía todo ahí bien calculado, hasta las trampas en el techo. Realmente yo pensé que iba a agarrar una trampa tarde o temprano, pero no, lo mató a puño. Bueno, a katanazo limpio. Dice, si no, no creo que se pueda invitar. No, sí, ya lo puse. Ah, invite más personas. Vamos a ver. Eso, Monkey. Vamos a ver. Les voy a escribir aquí. A ver. Creo que Monkey habla español, Monkey. ¿Qué le digo a Monkey? ¿Hola? No. Diablos. Bueno. Inviten más personas. Inviten más personas, banda. Eso. ¿O quieren que yo baje? Diablos. Eso, Fred. Eso, Freddy. Freddy. Freddy, no sé si está viendo el directo. Diablos, Freddy. Por ahí te mandan saludos, bro. Luego te digo quién. Eso, bro. Eso dice, ¿cuánto a qué puro leyenda de BR entra? Diablo, realmente no sé si puro de leyenda, pero bueno, Monkey. Vamos a escribir. Ah, se salió. Bueno, pues vamos con 2, 4, 5. Kevin, Doctor Samurai. Vale de todo, aquí vale todo, banda. Así que inviten más gente, eso. Eso. Aceptan, las personas no aceptan. Bueno, nos vamos con todos los que están aquí ya. ¡Bájate, Monkey! ¡Monkey, baja! Al ganador. Vale todo, no reglas. Eso, oh, se salió. Siguen saliendo, tío. Bueno, vamos a. Bueno, ahorita. Bueno, con los que están ahí ya. Pero bajen. Eso. Tú baja después para que esto sea más. Sí, ahorita voy a bajar. Vamos a repetir la misma. Ahorita vamos a ver. Yo nada más simplemente juego 4 dedos. Así que. No creo que gane, pero bueno. No me voy a ganar el pase. Realmente yo llevo alrededor de 10 temporadas, creo. Y solo he comprado un pase. Y simplemente lo compré porque mi novia me dijo que para que usáramos personajes iguales y todo eso, pero realmente los pases casi no me llaman la atención comprarlos. Sí, entonces realmente no tengo muchos pases que digamos, así que yo voy a mis personajes y apenas veo como, ¿qué viene siendo? ¿20? ¿15 para 10 temporadas? ¿11 creo tal vez ya con la que voy a llegar a leyenda ahorita? En MJ, yo solo he jugado MJ, la verdad. Hace 2 temporadas que me pasé para BR. BR se me hace muy interesante, realmente. Está muy chido, pero el único defecto que veo yo que está un poco que cuando yo siento, yo estoy acostumbrado a jugar rápido. Y esa cosa dispara muy lento, siento yo, en mi opinión. Pero está chido, ya después de cierto tiempo ya se adapta uno a todo eso, ¿no? Aquí no hay reglas, realmente las reglas a mí no me gustan, así que trato de no poner las reglas aquí, así que vale todo, purificador, tanques, realmente no sé qué más cochinadas que no le gustan a las personas, pero vale todo, banda. Bueno, ya se lanzó Des XD, realmente no sé quién sea, pero espero que esté viendo el directo para que si se gana el pase, pues se lo podamos brindar. Dice eso. Voy a listar mis dedales. Realmente yo juego con estos dedales, no sé si se ven bien por ahí, pero yo juego con estos dedales. Realmente son, según como que son de fibra, no sé qué, fibra algo. Y están bien chidos, la verdad, muy cómodos, se los aconsejo. Realmente creo que aquí tengo el nombre de los dedales por si a alguien le interesa. Realmente no sé si se vea bien por ahí. Están chidos, la verdad. A mí me gustaron. Compré otros hace como 2 meses, creo yo. Ya los tengo. Estos los tengo como hace 4 o 5 meses aproximadamente. Pero compré estos hace 2 meses. Realmente perdí la bolsita. Pero estos están bien feos. No se los aconsejo. Me aprieta mucho el dedo. Y luego, como que los lavé.
Y se empezó a pelar de aquí. Entonces, y me costaron más caros que estos. O estos no me acuerdo, me costaron alrededor como, que viene siendo 13, $15. Estos me costaron como 17, creo yo, y nada más traían 6. Y estos traían como, no me acuerdo, pues sí traía la docena, creo yo. Y así. Y poco a poco los he ido perdiendo uno por uno, pero bueno. Bueno, nos vamos a enfocar con Des. ¿Ven? Para hacer lleva Jumper y cómo se llama esa arma, SXR, creo. Pero bueno, vamos a ver. Solo está Des. A ver cómo juega Des. Vamos a ver cómo juega Jesus. Jesus está loteando bien. ¿Qué arma lleva? Lleva la AK-17. Para mí, el mejor arma de acá, dice, es la AK-47, perdón. Pero lo que no me gusta es que cuando disparo se va mucho para arriba. Entonces hay que ponerle, creo que, la configuración que tenga más. ¿Cómo se llama? Realmente no me recuerdo. Pero para que no se levante tanto. Y te da, porque tiene buen alcance. Realmente a mí me matan desde una montaña para otra y yo no me doy cuenta. Yo digo, ¿será hacker? Pero creo que es el arma. Y la otra arma nueva, no me acuerdo cómo se llama. Pero esta está bien chida. Últimamente está bien rota. Ya lo estoy utilizando. En Alcatraz, yo estoy jugando Alcatraz y la estoy jugando realmente nada más con esa arma y la Fennec y una que otra arma de asalto, pero en Alcatraz pues es más movido, entonces trato de no llevar de asalto. Eso hizo, sí. Buenas, Michael Arevalo Díaz, buenísima, bro. Gracias por estar aquí, se te agradece mucho. Eso, Michael. Bienvenido al directo, bro. Espero que te diviertas, espero que te guste. Realmente estoy haciendo todo lo posible para que realmente todos nos la pasemos bien, porque realmente a mí me gusta este juego. Y así, ¿verdad, bro? Sí, está chido jugar con dedales. Mira, tiene dos ventajas. Jugar con dedales, yo aquí hay dos. Una, como que sí, el sudor de los dedos, ya cuando estás nervioso te empiezan. Bueno, a mí me empiezan a sudar los dedos y realmente como que se empieza a trabar la pantalla. Pero aquí en VR no los ocupo casi. En VR casi no los ocupo. En MJ sí que es más movido, entonces ahí sí está mejor. Aquí los utilizo, pero siento que no me ayudan. Es más, hasta a veces se me traba el joystick por lo mismo que de tanto movimiento. Pero sí están chidos, la verdad. Lo aconsejo. Protege también tu celular si no tiene un protector de pantalla, que luego se le va marcando los dedos. Entonces, sí está chido, lo recomiendo. Realmente recomiendo. Muchas personas se echan talco. Yo antes creo que utilizaba como un talco, ¿no? Para que no sé, deslizaron los dedos cuando me encontraba a alguien. Pero sí está chido, lo recomiendo. Dice Kevin Alexander con suegra Rodríguez. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, bro? ¿Qué dice la buena vida? Buenas noches, bro. Eso me alegra que andes aquí. Vale, espero que te diviertas. Realmente creo que aquí está Edwin. Te mando saludos. Eso, y aquí está Jesús también. Kilo, dice Rocío Juárez. Eso, sí, realmente no me. No, la Kilo no me gusta. La Kilo. Ah, esa no me gusta realmente. Creo que la otra se llama Pipi, no sé qué. Vamos a ver, bueno, nos vamos a enfocar aquí. Vamos a ver aquí. ¿Quién es este? Engenberg. Otra vez está Engenberg ahí. Buenísima, bro. Vamos a ver. ¿Dónde anda Freddy? Vamos a espequear a Freddy. Ojito, la mantarraya. Qué bonita está esa mantarraya, ¿eh? Realmente yo siempre la he querido, pero a veces tirarle tanto dinero, quiere realmente no sé si sea buena opción tirarle tanto dinero a veces. Pero está chido, la verdad, si te gusta realmente yo creo que es una buena compra, ¿no? Hay gente que puede. Realmente puede y está chido, ¿no? Vamos a ver a Edwis. Ah, Edwis va con el boss siempre encima de los techos. Oh, no, no, no subió, no subió, no subió. Al parecer la lleva ahí. Vamos, eso Edwis. Está looteando, vamos a ver qué arma lleva. Pues lleva Franco. Y lleva un arma de asalto. Muy buena, la verdad, muy buena elección. Vamos a ver a Des. Des va en un automóvil a toda velocidad. ¿Qué es eso? Como un carro Suzuki, ¿no? Sí. Dice BN, BN, con buena actitud. BN. Oh, bien, 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 con buena actitud. Bueno, bro, me alegro que todo esté bien. Espero que la familia igual esté de maravilla. Espero que todos estén bien, la verdad. Dice Dark. Vamos a ver, ¿dónde anda Dark? Dark Raven. Uf. Lleva. Oh, ojito. Miren el. ¿Cómo se llama? Ah, ese arma no sé. Sí, BR, ¿cómo se llama el arma? Y el otro es la.
Realmente el nombre de las armas no me las sé, que no, así que lo siento. Bueno, al parecer ya se encontraron. Le tiró uno, lo tiró uno, lo mató. Lo mandó a dormir, lo mandó al lobby, lo mandó. Diablos, qué buena, qué buena. Está buena esa arma, ¿eh? Está buenísima. Pero bueno, lo mató. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos...? Realmente está muy buena. Edwis, estoy mirando que está tirando balazos. Edwis es como todo el hombre araña ahí. Eso lleva Franco. Realmente estoy tratando de usar Franco. Realmente dice la PPSH es la Thompson para los compas. Oh, sí, sí, esa, exactamente. Esa está bien chida. Tiene buena cadencia y realmente cuando yo me topo a alguien veo que se mueve de acá para acá para acá. Y digo yo, y luego me matan. Ah, no, no, no sé realmente. Dice Alex Jiménez pa' lobby. Eso, bro, sí, 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 lo mandaron a dormir. Y apenas mira que lo le metió como, como que viene siendo unos 10 balazos. Bueno, al parecer Edwin se encontró un carro. Vamos a ver para dónde agarra. Eso, Edwin, eso, eso, eso. Vamos a ver, ¿dónde anda Jesús? Oh, Jesús, pa' que... Oh, no, no, pensé que estaba muriendo por la zona. Todos andan en carros, diablos. Eso. Realmente yo prefiero las motos. Cuando veo moto ahí, realmente a veces no manejo bien. Conozco compas que realmente me esquivan todo o probablemente se sepan todo el mapa, pero yo no. Yo soy tipo así, yo choco y dejo el carro, ajá, me voy. Pero al parecer todo está planeado. Jesús va por, creo que va por la caja, por el drop, ¿no? Eso, vamos a ver dónde va Enginebird. Enginebird encontró, lleva Fennec, no sé si es, no, no creo que sea mejorado, sí. Lo vieron, lo vieron. Eso, Enginebird, mira. Eso es lo que yo le llamo estrategia, esperar, espera por el enemigo, no le rushes, no hay que rushear, no, no, no hay prisa, tenemos tiempo. Vamos a ver quién agarró un carro. Agarró trampa, agarró trampa. Pero se fue en carro, eso, eso. Sí, ya cuando realmente yo soy las personas que también prefieren a veces irme, realmente no me quedo ahí si ya estoy tocadísimo. Vamos a ver dónde va Raven, Raven. Arma, vamos a ver qué arma agarra este compa. La M. No, buena, Jesus, buenísima, bro. Y con sniping, ¿no? Diablos. Eso, eso, eso. Solo que yo le llamo estrategia, la verdad. Yo soy las personas que juegan con estrategia. Realmente, sí puedo jugar bien. Y sé que de alguna u otra manera puedo ir a rushar, pero realmente digo, no vale la pena. No, no sé, soy de las personas que va tranquilo, espera al enemigo, no campeando, pero trato de vigilar más o menos por dónde van a caer, dónde llegan, por dónde entran, por dónde salen y esperarlos, ¿no? O si veo a dos personas que se están matando, espero que una se mate y ya después ir por la otra. No sé realmente si yo está bien o esté mal, pero así juego yo. Ahorita el modo que más le estoy metiendo es Alcatraz, realmente está bien chido. Alcatraz es uno de los mejores mapas que a mí me gustan. Este mapa insolente también está chido, la verdad. Pero Alcatraz está más movido. Vamos a ver dónde anda Edwis. Edwis, eso, parece que ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio. ¿Será que Edwis va por la venganza? Oh no, mataron a Enginebird, oh sí, verdad. Monkey, ay, miren a Monkey, ¿dónde anda? Eso. Parece que, mire, algo así juego yo. Espero que se maten y después voy yo, ¿no? ¿Qué arma lleva? Ah, es la AK-47, 147, creo. Ahí lleva la Fennec, eso. Yo la Fennec la utilizo mucho. Realmente es un arma de buena cadencia. Además la tengo en mítica, así que ¿por qué no sala, no? Eso, y ya lo vio. Vio a Edwis. Lo vio, lo vio, lo vio, lo tiene en la mira, pero... y a él también ya lo vieron, bro. Ten cuidado, te van a mandar a dormir para el lobby, compa. Eso, dice... ¿Alcatraz se fue? ¡No! No, pero... faltaba un día, yo me acuerdo. ¡No! Y ahí buenos puntos que andaba haciendo. Yo subía alrededor de 600 por día y no jugaba tanto tiempo que digamos. Diablos, yo quería jugar Alcatraz. Pero creo que van a abrir otro mapa nuevo, ¿no? Realmente no estoy muy seguro. Dice eso. Eso, 18. Bueno, vamos a ver aquí dónde anda Edwis. Al parecer, Edwis anda estratégicamente ahí. Diablos.
Si quieres subir, no agarró, no agarró. No, el hombre araña le está fallando a la telaraña. No sube, no sube. ¿Qué le está pasando al hombre araña? ¿Será que ha perdido sus poderes nuevamente? No. ¿Tiene mejora? Oh, sí, tiene mejora. Buenísimo, gracias. Eso, vamos a ver dónde anda Monkey. Oh, Monkey anda por todos lados. Lo dejamos un ratito y cuando veo ya está por otro lado. Pero él juega estratégicamente eso. Mire, oh, lo vio. Jesús, Jesús anda snipeando. Lo vio al hombre araña. No sé si estará viendo el directo o qué. Buenísima, buenísima. Vamos, vamos. No, pero bueno. Vamos a ver. Edwis, Edwis, Edwis. Vamos a ver qué estrategia tiene, compa. Qué estrategia. Eso. Buenísima, bro. Dice, solo francotiradores es el nuevo mapa de VR. Ah, sí, cierto, ¿no? Realmente no sé cómo vaya a estar ahí todo el movimiento, pero bueno. Últimamente le ando tirando mucho a VR, así que voy a jugar ese mapa a ver qué tal me va. Dice Engineer, todos los meses llega. Sí, todos los meses viene, la verdad está chido. Ojalá lo dejaran así, ¿no? O quitaran, perdón, quitaran otro mapa o lo agregaran de una vez, definitivamente. Pero creo que no lo dejan por lo mismo que veo que muchas personas juegan ahí y creo que preferirían jugar ese mapa y probablemente, realmente no estoy seguro, esa es mi opinión. Entonces, realmente a mí me gusta más Alcatraz. Eso. Vamos a ver, Monkey. Quedan tres. ¿Quién lo va a ganar? No sé, realmente. Dice... Todo lo... Ok. Sí. Hola. Ah, Santiago Ñero. ¿Qué onda, bro? Un saludo a Santiago. Este compa me enseñó todo lo que sé de Chicken Táctico. Ha aprendido todo porque Ñero Santiago me ha enseñado. Ahí nos tiramos una sala, bro. Después ya salió del trabajo. Eso, bro. Eso es todo. Eso es todo. Sí. Me agrada, bro. Espero que todo esté bien. Aquí pues ya empezamos el directo, vamos a hacer salas. Bueno, voy a repetir, vamos a hacer salas y puedes invitar a Daniel, a todos ahí. Voy a estar dando pases de batalla de recompensa y para que puedas entrar, puedan entrar. Y el que quede en primer lugar se lo va ganando. Vamos a ir diciendo, yo estoy tratando de no dejar reglas, la verdad, a mí las reglas me caen mal. Pero bueno, para que haya un balance, ¿no? Yo creo. Entonces, para que puedan entrar ahorita. Ahorita creo que en esta me voy a bajar yo y voy a manquear ahí a ver qué tal me va. Le vamos a dar a Katana cuchillo en la primera y ahí vamos a ver qué tal. Pero ahorita nos vamos a enfocar en Monkey. Buenísima. Está bonita esa mochila que lleva Monkey, ¿no? Buena. Creo que no me acuerdo para qué temporada fue que dieron una mochila de recompensa del equipo azul y rojo. Yo me acuerdo que yo elegí el equipo azul. Sí, el equipo azul. Yo me acuerdo que elegí ese. Y Cabal ganó el azul, realmente fue la única mochila que no he utilizado, pero pues bueno, es algo como que no todos la tienen, entonces realmente me gusta por eso nomás. Vamos a ver. Eso, Jesús, ¿cómo fue eso? Al parecer tiene puro franco, eso, pura estrategia. Eso, Jesús, anda ahí todo. Ah, no, este es. ¿Ya lo vio? ¿Lo vio o no lo vio? Escucho balazos. Jesús está viendo el perímetro, viendo quién hace un movimiento falso para tirarle. Ya lo vio, lo tienen a mira y le va a apuntar, y le va a apuntar y no le apuntó. Sí, yo previo le dio. Eso. ¿Sabes el problema de que estar así? Que ahora puede que Edwin lo vea y lo mate, ¿no? Cuando revelas tu posición es mejor tirarle un snipazo y correr, ¿no? Vamos a ver dónde anda Edwin. Edwin ahí anda, tranquilo. Eso, Edwin anda. Verificando que el perímetro pueda avanzar. Parece que está ahí con estrategia. ¿Qué pensará él? ¿Será que voy? ¿Será que rusheo? ¿Será que me quedo aquí? ¿Será que qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero no, es en la cabeza, todo está relajado, está dinámicamente coordinado. Eso, está Monkey. Monkey, realmente no sé.
qué estrategia tenga Monkey. Monkey juega como que un rato lo veo aquí, un rato lo veo allá. Pero juega bien, la verdad. Dice Daniel Muñoz, me conecto en 2 horas. Sí, parce, aquí vamos a estar, aquí vamos a estar, eso. Dice, no, Daniel Muñoz, le doy 1 hora. Dice, diablos, le damos 1 hora, ñero. Ñero dijo, ahí. Daniel fue el que dijo, hey, chicken, haz directos. Bueno, dije yo, ni modo, hay que hacerle caso. Bueno, Dani, aquí está Monkey. Monkey, realmente no sé quién vaya a ganar. Escuché algo, vamos a ver, Edwin, ¿dónde está Edwin? Está cerrando la zona, ¿no? A ver qué armas van todo. Parece que solo hay 2 francos. Sí, 2 francos. Y Monkey es el único que lleva 2 armas. El asalto y su fusil. Eso es, soñero. Bueno, vamos a ver qué tal. Parece que Edwin está enfrente y viene con Monkey. Monkey lo está vigilando, ¿eh? Se me hace que Monkey juega con audífonos porque se ve que escucha bien los pasos. Vamos a ver. Eso. ¿Cuántos días les toma llegar a leyenda? Me acuerdo yo cuando me envicio bien, pero bien feo, una vez en la sexta temporada en MJ subí en 1 día y medio. Pero no dormí, nada más ahí jugando, comiendo y jugando, comiendo y jugando, nada. Ese día creo que no trabajé. 1 día y medio subí a leyenda. Pero no, banda. Encontrarse a Papataco a cada rato y que lo estén matando y lo estén matando a uno estresa, así que no les recomiendo eso. Pero sí. Está chida la experiencia. Incluso una vez jugué en el equipo de Papataco y perdí. Qué pena. Bueno, encontrar velocidad. Lo encontró, lo encontró. Eso, Jesús se fue en el carrito, anda en la jipeta. Ando de rumbo a la carretera, bien enferrado con mi bandera. Realmente no me sé esa canción. Eso. Bueno, Monkey se fue con Jesús, ahí ya lo vio, oh no. Jesús, eso, Jesús. Eso. Uf, me parece que Monkey va con. ¿Dónde está? No puedo ver el mapa, ¿ver? Ah, sí, lo puedo ver. Monkey mató a Jesús, no. No. Es que les digo, Monkey escucha los pasos desde que ustedes vienen desde su casa. ¿Qué te dice Alex Jiménez? Si eres bueno y viseas, un día llegas a leyenda. Sí, probablemente. Ajá, yo me acuerdo como en 1 día, pero mantenerte en leyenda, cuesta mucho, la verdad. Si sigues jugando y sigues jugando. Uy, ya se vieron, se vieron, se vieron y lo vio, y lo vio. No, no, lo mató Monkey. No, sí, ¿verdad? Diablos, Monkey de KL Laus, ¿no? Yo presentía que Monkey iba a ganar porque se ve que ese compa escuchaba desde que estaba ahí. Buenísima. Dice, si eres bueno y viseas, en un día llegas a leyenda. Sí, claro, yo he llegado hasta. Es la única, podríamos decirte, mi récord de eso, de llegar a leyenda, es 1 día y medio. Bueno, mantenerme ahí porque Papataco dice que te saquen nunca, Papataco es un honor. Sí, bro, yo de hecho ahí tengo las capturas, cómo jugaba, e incluso lo regañé porque no se metía al punto, ¿saben? Y qué pena estar perdiendo en el equipo de él. Y uno metiéndose, es que ellos juegan nada más para matar desde afuera y uno metiéndose y ellos así como que nada. Entonces, déjenle hablar a Monkey, Monkey. Si no, lo vamos a tener que sacar porque no quiero que me ande matando a. A ver, Monkey no me recuerdo si habla español o inglés. Speak English, le vamos a poner speak English. O Spanish. Monkey, Monkey. Dice 18. Ahí está 18. Vamos a ver. Invitamos al 18. Ahí está el osito Teddy, a ver. Le voy a invitar. Vamos a seguir invitando. Les voy a enviar por mensaje. Vamos a ver. ¿Quién? ¿Dónde está el? Solo cuchillo. Arma secundaria. No placas.
No placas. No placas. No placas. Vamos a ver. Bueno, creo que todos los que están aquí. Ay, se me olvidó ponerlo en privado. Pero bueno, vamos a jugar ahorita otra sin. Sin. ¿Cómo se dice? Sin. Sin reglas a cualquier arma y lo que sea. A ver qué, quién gana esta. Ah, vamos de nuevo. Al parecer, Monkey nos quiere espectear. ¡Monkey, baja, Monkey! Ay, este Monkey. Todo un rebelde. Bueno, vamos a ver. Espero que. Uy, no invité a la ahí. Espero que todas las personas que estén viendo el directo pues, se lleven el pase, ¿no? Como quiera le voy a escribir a Monkey a ver qué, qué habla. Es que he jugado muy pocas veces con él, realmente no me recuerdo si habla inglés o español. Pues sí, muy bueno, él también en MJ creo. De hecho todos los que, casi la mayoría que tengo de amigos juegan MJ. Últimamente he estado poniendo muchas personas aquí en ¿cómo se llama? En VR. Muy chido la verdad, creo que añero lo oh, voy a entrar, oh diablos. Lo siento, Kevin. Creo que es que no sé si querían entrar. Por favor, comente si quieren entrar para ver, para dar más tiempo a la sala y a ver quiénes quieren entrar, ¿no? Dice Vázquez Alexis, ¿qué hay, mi chicken? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? ¿Qué dice la buena vida? Eso. Mira, pues si puedes ahorita, entra aquí Vázquez, entren a la sala, ¿no? Para ver si se pueden ganar un pase, a ver qué estrategias tienen, cómo juegan. Realmente yo soy bien campero aquí. Cuando juego solo me gusta ir ahí tranquilo, viendo, ver el mapa, conociéndolo más que todo, analizándolo. Entonces, a ver, yo juego cuatro dedos. Realmente no sé a cuántos dedos juegan ustedes, pero se ve que los que se mueven bien juegan aproximadamente a tres, a cuatro dedos. Se me olvidó decirle a este compa, el cochito, osito, no sé qué. Decirle que sí se valía todo, ¿no? Ya estoy dentro, soy... ¡Ah, el osito Teddy! ¡Eres Vázquez Alexi! ¡Ah, oh, ok, bro! Bueno, esta se vale cualquier arma, se vale cualquier arma, lo siento, bro. Esta se vale cualquier arma. Esta viene sin reglas, cualquier arma, lo que sea. Bueno, vamos a ver, yo voy a entrar aquí en... A mí me gusta ir aquí a la plataforma, ahorita no hay tanto peligro. Cada vez que he entrado y me he matado una escuadra aquí completa a puro pura nieve. Realmente no soy muy bueno, pero bueno, a ver quién me viene a matar. Lo que aquí me gusta caer simplemente porque hay un chopper, hay de todo. Ya, pues no, cuando están las armas, qué feo, ¿no? Yo no, casi no caigo acá, excepto que venga con una escuadra. Dice, invita a la otra. Sí, claro, bro. Espero que ya tu internet esté todo bien. Y ahorita te invitamos. Deja, nada más termino esta. Por favor, tomen el screen y luego me envían quién va ganando, ¿no? Para que luego no haya confusión y diga, ah, este chico nada más no se está mintiendo. No, bro, esa no es la idea. Entonces, nada más avisen, digan, hey, bro, dame mi pase. Aquí yo lo gané y toma el screen y ya. ¿Ya moriste? ¡No! ¡No! No, la primera víctima. No, ¿quién se puede ir en el helicóptero? Diablos, yo no lo voy a buscar y se llevó mi helicóptero. Vente para acá, chiquita. Ven para acá, bro. Ven. Mire, me está diciendo, hey, ¿qué? Salta, salta. No, pero no voy a saltar, voy a esperar a que venga. Vente, te voy a derribar, compa. Si el avión no es tuyo, tampoco va a ser. No, si el avión no es mío, tampoco va a ser tuyo. Y no me voy a tirar, no sea que hay alguien más me va a estar esperando. Van a decir, no, matemos a Chicken. No, bro. Creo que la. Es como. 6 bolas de nieve derriban al chopper. Creo que le llevamos. Vamos a ver, uno, dos. Nada más dos le metí, creo. Bueno, vamos a estar aquí. Cambiar la DLQ, me gusta más la DLQ que la otra madre del Riptek. Esa cosa se va bien feo y solo logran meter un snipazo. Vamos a ver quién escribió. Dice que igual, oh sí, bro, claro, está pendiente ahí. Alex Jiménez dice: él ocupa el focus al pollo. Ah, no, Locus, casi aquí. Ay, me tiraron algo, va, porque. Chicken soy yo, Chicken Eudy. Ah, Eudy nos anda hablando. Escucha una voz angelical, ok. ¡Oh, anda arriba! ¡Ah, diablos! ¿Puede ser el fin del Chicken Táctico? No sé, diablos. Déjame sano porque no, si me va a matar bien feo.
Dice Chicken soy yo, así como que me escuché algo, ¿no? Dice, eso, entra, osito, te mataron, en serio, no puedo creer, bro, si tú juegas buenísimo, buenísimo. Todo lo que sé, lo he aprendido de... Ay, el osito, este anda con todo, qué rayos. Y se lanzó, diablo. Ven para acá, aquí te espero, aquí vamos a estar hasta que se cierre la zona. Eso. Sí, la Focus tiene... Está chida. La Focus está chida, pero prefiera a... Antes, no, ¿cómo se llamaba? X, no sé qué, se me va el arma que estoy utilizando como Snipey. Por la cadencia nomás. Realmente estoy tratando de apuntar bien bonito. Pero no me va bien, pero tampoco me va mal con las otras armas. La Focus la intenté utilizar al principio y no, bro. Esa arma no sé qué tiene, aquí no me funciona. Mira, ahí viene. ¿Por qué? No, ¿por qué me viniste a buscar, carnal? Directo al lobby. Ahí viene otro chopper, viene otro chopper. ¿Que me van a venir a buscar o qué? Lo siento, dice, activa el modo Chicken Cheetah Three Hearts. Oh, sí, bro, ahorita, vamos a ver. Ay, viene otra víctima. No, carnal, vete de aquí, bro. No quiero ganarme pase, yo no compro pases. Eso. Ay, no me quiero lanzar. Se nos fue. ¿Quién era ese? No sé. Pero buena, bro. Ah, no, sí. Entonces, ¿qué estábamos en lo de los snipers? Dice, ¿cuál era el ID de la sala? Ah, creo que el ID, no sé si sea el mismo, pero le quitamos la contraseña, pero deja ver si lo puedo pegar aquí otra vez. Igual si le... Ay, deja ver. No me acuerdo. Ahorita lo vuelvo a escribir. Ah, dice... Ahorita, Alex Jiménez, ahorita lo busco de nuevo, bro, y ya pues ahorita te invito o lo dejo ahí, pues entras, bueno. Entonces dice Edris Cohen, dice, pollo, me mataste. Bro, si tú me viniste a seguir, te llevaste mi chopper, yo vine aquí tranquilo para hablar con la gente. Y me mató con... Ah, no, no, lo maté. Lo mandamos a dormir a Edris, no. Edris, es que Edris vino aquí, dijo, no, a Chiqui lo voy a matar bien fácil, puntos extras, facilito. Pero no, mi compa, no. ¿Qué se...? ¡Ay, ay! ¡Diablos! ¡Uy! Se ve que se mueve. Miren esta, miren esto. La estrategia aquí es dejar que se confíen y matarlo. El chaleco lo rompimos y se fue, banda. Se fue, corrió. Pero se me hace que va a venir por más. Así que me voy a sanar. Dice, ah, sí, Vázquez dice: para los que están preguntando por el código, sí, cierto. Ahí está la sala. Y, sí, buenísimo, bro. Gracias por la ayudita. Se fue en el carro, viene un carro. No sé, diablos, no. Vienen por mí, creo. ¿Será que se van a unir y me van a matar? No lo sabemos. Aquí me derrumbé una escuadra, no, no importa. Aquí me he matado una escuadra. Arma no soy muy bueno, pero a nieve parecer sí, a las bolitas de nieve. Eso. Ay, escucho pasos, viene alguien. ¡Hija! ¡Uy! ¡Puede ser el fin del hombre araña! ¡Bum! Bueno, que venga, aquí lo esperamos. Mira, ¿quién viene ahí? Ah, esa skin la reconozco, es Jesus. Eso, me están acorralando, no, necesito más para sanarme. Van a ver qué arma tengo, voy a elegir una buena arma porque... Escopeta no soy muy bueno. Menos a esa. Necesito un arma perrona. Es que me saque de problema. Ah, la corda la sé utilizar más o menos. Ay, veo pasitos. Miren esto, vamos. ¡Ven para acá! ¡Ah, diablos! ¡Uy! ¡Se nos fue el segundo! ¡A mimir! ¡La ventaja! ¡No corras, no corras, no corras, no corras! ¡Uy! ¡Se nos va, se nos va, se nos va, se nos va! ¡Corre, corre, 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 corre por tu vida! ¡Corre por tu vida, bro!
después y me mata. Uy, ay, ay, creo que ahora el que va a correr soy yo. Diablos. ¡Ah, me mató! No, es que no lo vi, no lo vi. Buenísima. Lo dejé vivir, lo dejé ganar. Dice Alex. Alex, que dice, se perdió el ID entre tantos. Ay, diablos, no me deja leer. Oh, sí, se perdió el ID. Sí. Pero ahí ya lo puso Losito, lo voy a copiar. Por si las moscas, copy. Dice Tito Lenin. ¿Qué onda, bro? Bienvenido al directo. Espero que te la pases bien. Y sí, gracias, bro, del clan NXS. Buenísima, bro. Eso es todo. Igual, si te quieres venir aquí a las salas, ahí voy a estar dejando el nombre de la sala. Si quieres ganarte un pase. Vamos a ver. Creo que hubiera ido a otro espectador para ver quién sigue ganando. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, voy a seguir invitando más personas. Está bien que me hayan matado. Gracias, Jesús, me mató. Yuji dice. Yuji no. No sé si estará viendo el directo, así que. Ahí en lo que vamos a invitar a Osito Alcatraz. No acepta. Tenía un mensaje, ¿no? No tengo ningún mensaje. Deja ver si lo. ¿Cómo pegar aquí esta cosa? Sí, veo un mensaje, pero no sé dónde. Ah, en la sala dice que fue. Ah, ya vamos a explicar. Onichiwan. Ah, ojito. Dice, aquí dicen Onichi. Oh, ¿cómo es? Onichan. Ah, ok, fino, señores. Sí, bro. Claro. Aquí tenemos que aprender japonés, chino, lo que sea, bro. Ah, vamos a ver. Ah, vamos a ver. Voy a tratar de hacerlo más. VR por pase. Talla. Ahorita solo cuchillo. Ahorita sí, solo cuchillo. Cuchillo. Solo cuchillo. Cualquiera. Pero cualquiera. En granja. Vamos a ver. ¿Quién me está esperando? Vamos a ver. 18 días, invita. Sí, bro. Ok, ahorita. Ah, ok. Déjate, invito. Dale. Ya, te estoy invitando a 18. Ahí para que entres. Entró Bin Laden. Creo que están entrando random, ¿no? Pero qué nombre más exótico. Eddie salió. Seguro lo mataron. No. Dice, ya, pero creo que fue pura suerte. ¿Quién mataría a los hitos si es buenísimo? Dice, yo, pero creo que fue con pura suerte. No, sí, es buenísimo, mataron a los hitos. Diables. Solo cuchillo en granja. Sí, solo cuchillo en granja, bro. Ahorita vamos todos de nuevo. Oh, ya, ¿quién ganó? Por favor, toma un screenshot y me dicen quién ganó. Ahí me lo mandan por mensaje aquí. Y ya, pues ahorita Monkey sigue arriba otra vez. Ay, diablos, Freddy 83 tiene una foto bien exótica. Vamos a poner cerrar invitación. Invita, ya, vamos a ver. Solo arma secundaria, perdón, solo arma secundaria. Secundaria. No balas. Se vale. Ah, en esta solo vamos a ir a granja. A granja. Yo creo que solo cuerpo a cuerpo. Solo de cuerpo a cuerpo. Está así para que. Es que hay muchas personas que están acostumbradas a jugar diferente, ¿no? Como hay personas que están acostumbradas a jugar con katana. Hay otras personas con lo del bate. Entonces, para que no se les complique, ¿verdad? Entonces, yo creo que estaría chido. Cada quien que elija su equipamiento. Solo arma cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Eso, solo arma cuerpo a cuerpo. A ver si no, algún random. Creo que no hay ningún random, ¿sí?
Ese Freddy 83, eso. Ah, no, solo. Solo de cuerpo a cuerpo, como. Como katana. Solo. Yo gané la primera partida, pero no me. No tomé. Oh, sí, no, yo le tomé la primera, sí, ahorita porque no estaba especteando, entonces no pude. ¿Cuál es el arma secundaria? Bueno, solo cuchillo, banda. Solo cuchillo, katana, no sé, lo que viene siendo. Esto, lo de acá. Las de cuerpo a cuerpo. Sí, las de cuerpo a cuerpo son, nada más son las, como las que no tienen balas. Solo cuerpo a cuerpo. Ya dijo, sí, solo cuerpo a cuerpo. Ok, bueno, espero que todo. Cualquier operador se vale. Si quieren utilizar trampas, lo que sea, está válido, está permitido. No, Osito Ted se nos fue, lo vamos a invitar de nuevo ahorita. Bueno, vámonos. Ay, ¿quién es ese? O siguen jugando ellos, ¿no? No recuerdo. No quiero sacar a nadie, así que no sé si siguen jugando ellos. Creo que sí, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar si Jesús sigue jugando? Así para que nada, me salí por error. Ok, sí. Bueno, creo que sí. Creo que nada más quedan ellos, ¿no? Bueno, este no. Creo que este es un Mayon. ¿Será un random? No creo, no sé. Tiene el logotipo, el avatar de random, pero no sé. Dice Jesús López y Walter. Creo que ellos dos andan todavía en la sala. Les vamos a dar un poco de tiempo. Mientras tanto, vamos a ver qué. Por favor, comenten cualquier cosa, lo que quieran. Vamos a hablar un poquito, a conocernos. Dice quedan tres, ¿verdad? Oh, ok. Sí, los vamos a esperar. No hay problema, la verdad. No hay problema. Dice, sí, aún están jugando. Sí. Ok, quedan tres. Ok. Dice, todavía están jugando pollo con papa. Eso. ¿Quién irá a ganar? No sé. ¿Quién? Probablemente. Realmente no he visto jugar a Walter. Tiene cara de pro, así que probablemente no sé. Aunque Jesús también tiene un buen avatar, ¿eh? Vamos a ver. Mayo, X, no sé qué. Pueda que gane. Mientras tanto, vamos a ver mi armamento. Realmente, esta es la Fene que yo utilizo. Me ha ido bien, la verdad, no me quejo. Buena, esta la tengo en mítica, pero no la he mejorado. El costo de esto es aproximadamente, a mí me salió como en $150, creo yo. Y no la he elevado alrededor completamente. Creo que las míticas valen un poquito más cara. Y alrededor de, no me acuerdo cuántos CPs en, pero como $150 nomás el puro arma. Aparte de esta, vamos a ver, la va mejorando uno. Y ya le va a poner como el accesorio y como la animación. Pero realmente yo no tengo el dinero para andarlo gastando así a lo loco. Y la otra arma que realmente me gusta es esta, la de asalto. Esta la tenía, vamos a ver. Esta es la HBR A3. Ah, esta es mi configuración. A mí me gusta mucho, la verdad. Está demasiado bien para mí. Llevo alrededor con esta arma. Creo que la sacaron el año pasado, como en noviembre o septiembre. Y desde entonces la he utilizado. Fue mi arma, mi primer arma legendaria. La configuración, creo que esta configuración me la dio Freddy. No me acuerdo realmente cuando conocí a Freddy hace tiempo. Entonces realmente no me acuerdo. Pero había otro compa que no me acuerdo si sigue jugando, pero se llamaba Andrés. Y él me dio esta configuración también, me dio una, creo que todavía los tengo guardadas. Ah, sí, miren, aquí está la de Andrés, esta es la de Andrés. Pues esta es la de Andrés, casi no la utilizo, creo que esta fue la que me dio Freddy, ajá. ¿Qué ha sido el compa Andrés? No sé, la verdad. Es que se cambian de nombre, yo no soy de las personas que andan leyendo los chats, los correos. Bueno, creo que eso es todo, realmente no sé quién ganó. Hay que invitar, bueno, vamos a dar más tiempo para invitar a más personas. Kewal, ¿dónde estás, Kewal? Por favor, únetenos, bro. Ah, ganaste, Jesus, buenísima, bro. Vamos a ver, inviten a Kewal. Envíenle un mensaje por WhatsApp y díganle que ya está la sala otra vez. Esta es solo a cuchillo. Cualquier operador. Esta es solo arma cuerpo a cuerpo, ¿vale?
Dice, ya yo no puedo invitarlo. Kewal, pero si aquí estaba Kewal, ¿qué se nos hizo? Estará en la sala y no lo he visto. No, no. ¡Oh, sí, aquí está! Lo siento, bro. Jan, esto, Jan, eso. Buenísima, Jan. Le vamos a explicar solo a Katana. Solo lanza a Jan. Está mal, ¿no? Oh, pero bueno, por una parte está bien que no se pueda prender el micro aquí para que no se escuchen tantas voces a la vez. Solo cuerpo a cuerpo. ¡No, Jan, se nos fue! Vamos a ver, le voy a escribir al privado, siento que es más fácil. Hey, bro. Hey, bro. Juegas. Ya estamos en vivo, le vamos a decir un saludo a Jan por si sé que creo que va. En 30 minutos entra Ñero. Dale, bro, sí. Dices, vamos a ver. El Taglo se unió, Jan. Solo cuerpo a cuerpo. Solo cuerpo a cuerpo, alma. Solo cuerpo a cuerpo. Por pase de batalla. Creo que a Jan ya tiene un año que lo conozco. Igual entré a un equipo random y de repente encontré a Jan. Las personas que prenden el micro son bien chidas, la verdad. Un 100 para ellos. Yo siempre prendo el micro cada vez que entro. Es más chido, se entretiene más uno, juega mucho mejor. Pero hay gente tóxica, ¿no? Que de repente anda ahí como que, hey, ¿por qué usas esto? ¿Por qué usas lo otro? Pero bueno. Vamos ya. Ok. Vamos ya entonces. Solo cuerpo a cuerpo. Vamos todos para granja, ¿no? Deja, ok. Vamos a ver quién gana. Dice, ¿qué habilidad? Cualquier operador se vale, cualquier operador. Vamos a poner médico. Me gusta jugar con médico, médico, médico. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Diablos. No la veo, no aparece en el mapa. Siempre... Ah, es que no somos mucho, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver si tiene de todo. ¡Ey, bro! ¡Me mataste! ¡No! Jesús, Jesús, me mataste, Jesús. No, parecer está. Dice sí, como el tóxico de Daniel Ñero. ¡Ah, diablos, Ñero! Ahí anda el tóxico a veces, ¿no? Creo que a Santiago lo conocí, igual entrando en un equipo random. Y la verdad, bien chido, juegan ellos ahí. Nos entretenemos bastante. ¿Quién es este? Este se me hace que es el Osito Ted. Eso, Osito Ted. Eso, ¿qué hubo, bro? ¿Qué hubo? Escucho voces, pero no sé quién será. Vamos todos para granja, vamos. Este es Engenberg, reconozco esa skin, Engenberg, ¿qué hubo, bro? Dice Jesus, te maté, chicken. Sí, me llegó hasta el alma, bro. Está bien, está bien. Te dejé ganar, la verdad, me lancé y dije, vamos. Y la verdad es que como que... Ah, es que tengo los audífonos al revés. Lo de la izquierda lo escucho a la derecha y lo de la derecha lo escucho a la izquierda. Vamos todos para granja. Todos para granja. Realmente no sé quién va a ganar aquí. Voy a espectear, voy a tratar de espectear para llegar hasta el último lugar. Nada de balas, banda. Eso. Creo que una mañana que no podía dormir, entré ahí y encontré a Santiago y a Daniel. Y andábamos matándonos ahí a puro cuchillo, ¿no? Allá a Katana. Duraba como 5 horas tal vez, yo creo. Miren, ahí va el primero. ¿Quién será ese? No, miren, allá van dos. Creo que van a agarrar arma, pero no se valen armas. Mira, ya llegó al carnicero. Las placas, está bien, usen. Si pueden encontrar placas, está bien. Pero traten de llegar rápido para que pues se puedan matar. Ahí para que haya acción, para que haya movimiento. Movimientos insanos. No pues, no sé si puedo soltar médico aquí, pero voy a intentar. Eso, bro, eso. Sí, señero. Bueno, mientras voy a ver mi HUD. Este es mi HUD, la verdad, está bien desordenado. Creo que quería mover este, pero... Es que mi dedo a veces no llega y se traba. Pero bueno, lo voy a componer después. A ver quién... ¿Quién va a ser el valiente que va a llegar? ¿Y que se trabó el directo? ¿Qué pues? Ah, no. Eso. Miren, ahí van dos. Primero que nada, nos vamos a sanar.
Espero que no nos vean. Ah, hay dos peleando ahí. Espero no encontrarme allí. Jesús mató. Ay, Jesús anda con todo. ¿Dónde estás, Jesús? Eso, movimiento sexy. La vamos a cantar las mañanitas. Eso. Mira, y corre, corazón. ¿Qué más? Quedan 8. Oh, son bastantes, ¿no? ¿A quién mataron? Ah, no, Jesús mató. ¿A quién mató? No lo vi. No recuerdo. Parecer esto. No, solo es en granja. Vénganse aquí con el carnicero. Solo era en granja para no andar ahí buscándolas. Bueno, aquí veo humo. Ah, miren, ahí está Jesús. Ay, córranse de Jesús. Que ni me vea. ¿En qué gráficos juegan ustedes? A mí, la verdad, me gusta jugar en gráficos medios. Tengo un iPhone 12 Pro Max. Pero la verdad, juego en gráficos medios y bajos. Soy de las personas que realmente. Primero no quiero jugar mi teléfono y luego como que veo que hay un tipo de como no sé cómo decirlo, de un intervalo, ¿no? Cuando, ay, ¿y este qué? Chicken. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Te voy a matar, bro, te voy a aniquilar. ¿Qué? Este tiene hacks, miren cómo corre, ni le entra. Ay, ay, ay. Ven por acá, Jesús. Jesús. No, quiero buscar a Chicken. Quiero buscar a No arma, Chicken. no arma, ¿alguien tiene arma? Oh, está bien, está matando el, Chicken. el carnicero. ¿Cómo tienes una mano? ¿Cómo que yo creo? No, No trampa, no trampa. hey, no hay trampa. Eso es trampa, no trampa. Sí, con cualquier operador. Chicken, te quiero matar, Chicken. Para acá, ay, Jesús tiene placas. Ah, corre, Jesús, porque ahí voy. Chicken, Y este compa que tiene te voy a guantes. matar. Ahí veo trampas ahí. Creo que este es el de las trampas. Veo trampas ahí, cuidado. ¿Quién es este? Ah, diablo, Sengiver se me hace. Uy. Y se corre, corazón. Uy, tengo miedo, trampas. Hubiera traído hacker, ¿no? Ay, ya la vi, ya vi. ¡Yeeha! ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, intentando la muerte! ¡Ay, me cayó! Se caen las trampas, ya me lo sé. Las trampas las pueden utilizar como carnada, pero ahorita me voy a sanar porque si no. Me tiró escudo, no. No, Tiling. Ay, maté a Darlos. Lo siento. Ahí venía bien equipado el compa. Como las voy a quitar las armas para no andar ahí. Sé que se me escape un balazo. Jesus van, Jesus van. Ay, aquí hay uno, qué pedo. ¿Cuántos quedan? Quedan 7. Ven pa' acá, ven pa' acá. Te llegó tu hora, bro. Acá yo, llegó la hora de Jesús, llegó la hora de Jesús. Llegó tu hora, Jesús. Ay, casi me caigo en la trampa. ¿Y este a dónde va? ¿Y este a dónde va? No corras, no corras. Este es Engenberg, ¿no? ¿Quién es este? Ah, sí, este es Engenberg. Vamos a ver. Le vamos a ganar al compa, lo vamos a buscar, lo vamos a agarrar, lo vamos a asesinar. Miren, allá van dos, tres ahí. Que hay gente campeando, que pues. Eso, miren. Vamos, eso, ¿qué hubo, bro? ¿Qué hubo? ¡Uy!
Este se mueve bien. No sé quién es este, pero se mueve bien. Este es... Uy, el osito, creo. Ven pa' acá, osito. ¿Y este cómo cambia de...? ¿O hay dos? Porque uno era... Ah, no, este es diferente, va. No lleva medio de satélite. Este se me hace conocido. Ven pa' acá. Ay, dice, ¿qué onda, Kevin? Kevin Gaitán, ¿qué onda, bro? Bienvenido. Espero que te la pases bien, bro. Bienvenido, bienvenido. Ahí por si quieres entrar a la sala, nada más ahí creo que vamos a estar dejando el ID de la sala ya para que entres, vamos a rifar un pase, aquí vamos a estar diciendo las reglas. Uy, este se mueve bien, pero voy por Jesus, no me importa si me matan, voy por Jesus. Ay, sí, sí me importa si me matan, sí me importa. Miren esta estrategia. Pum. Ay, escucho mi voz. Es que no tengo ni el teléfono, ahora sí. Me duele mi dedo. Ven pa' acá, Jesús, ven pa' acá. Turururutur. Ay, no corras, Jesús, te seguirá. Tengo miedo. Ay, diablo, se aprovechó. ¡Oh! Buena, buena, ¿qué me mató? Osito T, buenísima, bro. Me mató, me mató. Creo que ahí todavía lo seguimos viendo, ¿no? Diablos, Osito T, la traición, hermano. Buenísima, 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 buenísima. Bueno, dejen ahí, por favor, anoten quién va ganando, que ya no me acuerdo. Bueno, vamos a salir. No dejen ganar, es que no... No se vale si yo los gano, ¿eh? Eso, eso, eso. Vamos a ver. Siguen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karin on trouble, a Karin on trouble, dice eso. ¿Qué hubo, Kevin? ¿Qué onda, parce? Bueno, vamos a ver qué hacemos para mientras. Quiero ver una confi para esta madre que no. Silenciada monolítica. Si alguien tiene una confi que me la pueda pasar de escopeta estaría chido. Siquiera es. Esta no sé, es que realmente escopeta nunca he utilizado. Bueno, ahorita vamos a probar una en MJ. A ver quiénes son todos los pros. Dice, yo te quería matar, chiquen. No, bro, te ganaron. Sí. Yo salí huyendo ahí. Me mató el osito T. No. 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 Es que el osito te juega como a 20 dedos, creo yo. Eso, eso, eso. Bueno, vamos a ver un tal copy. Eso. Y esta es mi información. Ahí por si me quieren agregar. Esta es mi skin de botcito. Ah, no. Llevo 9, nada más 9. Entonces... 9 veces que voy a llegar leyendo. Me acuerdo que he jugado desde la... Dice, yo te quería matar. Hay disparos en el juego. Ah, sí, vi. Ah, no sé. Si le pueden tomar una foto quién está disparando y luego me lo pasan para banearlo. O sea, si gana él, pues no. Igual no, pues no le van a dar premio, nada. Vamos a ver. Esta es mi información. Vamos a ver. En VR. Realmente esto no sé. Precisión media. Estoy bien feo, yo creo. Aquí no he jugado muy bien, creo que este
DMJ, eso estoy más o menos. Eso. Ahí estamos bien. Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me dejaron matar. Me mataron, banda, la traición. Eso, ñero, va a entrar ñero, entre ñero. Yo quiero ver cómo juega usted, ñero. A ver si aquí el compa Santiago viene con todo. Sutilín. Entre ñero, yo lo voy a invitar para que ahorita se una. Eso. Ahí está Jan, pero Jan no nos acepta. ¡Jan! Ahí no, aquí no va. O sea que... Bueno, Jan, acepta Jan. Pero no me respondió. Si alguien ve a Jan, mándenle un saludo. Dice, ok, voy a entrar. Sí. Ah, ahorita vamos a ver qué reglas le ponemos. Como quiera, entra ahorita. Estamos ahí a ver quién gana. Es que me mataron, bro. Creo que ahorita voy a estar espeteando. Es más chido espetear. Ya, ahí, ¿cuántos pases llevamos? Díganme, no invitan, ñero. Sí, bro. Creo que Daniel me eliminó a esos amigos que ya no la encuentro. O se cambió el nombre. Sí, ñero, entre. Ahorita lo vamos a... A ver quién escribió. Listo. Bueno, ahorita están en partido, vamos a decir, están en partida. Ahora de nuevo. Ahora de nuevo entramos. Pero espera. Ahorita vamos, no sé si quieren hacer una de dúos. Bueno, es que no somos muchos, ¿verdad? Ahí de dúos. Daniel. No me... La última vez que vi que era Bad Bunny, ¿no? Pero ya de ahí ya no. Ay, Jan se nos fue de nuevo. Ya de ahí ya no sé. De ser. Pero espera. Vamos a ver. Escucho voces. Ahora entro, estoy trabajando. Dale, tranquilo aquí como quiera. Creo que ellos se van a tardar aproximadamente media hora ahí, yo creo. Se van a ir corriendo donde no tienen idea. Realmente creo que estaría mejor nada más poner ahí en el circulito del carnicero. El que se salga ahí también está bañado ya. Para que sea más fácil. Eso. Bueno. Compañero. Yeah, vamos a cambiar. Miren con persistencia ahí para los compas ahí cuando. Vamos a ver. Esta es mi confi de MJ en ranked. Vamos a cambiar el skin ya. Casi de que me la dieron un poco con esta. Estos son todos los. Para 9 temporadas. Bueno, es que empecé a jugar desde creo que tal vez la mitad de la primera. Dice, ok, Angie. Bienvenida Angie. Te vengué, chiqui, lo mataste. Dice, estaban haciendo ting entre ellos, chale, entre ellos me mataron, diablo, bro, la traición. Te vengué, chicken, dice. Jesus, gracias, bro, gracias. Ahorita a ver si vamos de grupos. Eso, Santiago. Ñero invite a Daniel, que no me aparece. Eso, Ñero, eso. Vamos a ver, estaban haciendo. Diablo, estaban haciendo equipo, dice. Bueno, acá atrás está el mapa, ya no vamos a ver. No, quitaron al de atrás, va. Bueno, aquí no sé si se puede poner. Lamento matarte. No, está bien, bro, está bien. Ahí yo te dejé ganar, no pasa nada. Entonces, a ver, Rayo, vamos a ver. Eso. Ahorita vamos a hacer otra sala sin reglas, sin nada. Pero de una persona
A ver quién gana. A ver que demuestren las habilidades. Hay personas que juegan bien chido, la verdad. Yo no juego bien. Aquí en VR no juego bien. En MJ tampoco, pero ahí en VR, en MJ me defiendo mejor. Casi no. No tengo ni la más mínima idea. En VR casi estoy seguro que. No, es que no tengo idea cómo funcionan, la verdad, las armas aquí. No sé si hay meta, no sé si. ¿Cómo? ¿Qué temporadas son buenas? Pues lo único que tengo entendido, la M4 y la AK-47 están muy chidas, la verdad. Pero la M4 tengo una config que me pasó un compa, pero la AK-47 no, la verdad, no he averiguado una buena configuración. Ahorita estamos esperando a ver quién gana, quién muere, quién vive. Bueno, somos 2, 4, 6, 8, 10, tal vez. Bueno, ahorita lo podemos hacer de dúos, ¿no? Te puede invitar a más gente para que no hay reglas. Si puede invitar a más gente, más personas, está bien chido, la verdad. A ver si. Podría salir y aspectarlos, pero no sé. ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Sí, está. Sotilin. Ah, bueno, ni modo, anda, así es la vida. La verdad, no sé. Ahí va. Cambiamos esta skin, esta me trae mala suerte. Mucho ruido hace cuando camina. Esta es mi skin favorita. Vamos a personalizarla, quita esa mochila. Esta mochila de corazoncitos, no sé, tengo esta mochila. Esta es la que les digo, la Serpentine, Serpentine. Es la que nos dieron de recompensa, no me acuerdo en qué temporada. Esta mochila Full Score. Está chida, esta está chida, miren. Vamos a poner. Diablos. Nah, sí, señor. Últimamente ando jugando con Ninja. Está chido, vamos a poner esta. Paracaídas. Este de paracaídas no me gusta. Vamos a ver quién irá ganando, no sé. Voy a crear un grupo de WhatsApp nada más para que siempre mantenerlos informados o ponerlos ahí para que podamos charlar un rato, bueno. ¿Quién irá ganando? Está Jesus, siempre quedan los últimos. Está 18, bro. Deseo buena suerte, espero que, bueno, la ganes, ¿no? Porque la temporada se te fue, la partidas pasadas se te fue el internet. Espero que la ganes. Engine Bear, bro, también te deseo buena suerte. Yuji, si estás viendo esto, bro, te deseo buena suerte igual. Jesus no necesita suerte, él ya tiene, él es la suerte. Edwis igual, bro, saludito. A ver. Voy a tomar un poquito de agua. Ah, ¿qué onda, bro? ¿Qué onda, Brian? Bienvenido, bro. Gracias por conectarte, gracias por pasar un ratito aquí. Mira, ahorita te voy a explicar. Estamos haciendo salas por pases de batalla. Ahorita vamos a crear. De hecho, te voy a invitar. Entra, te voy a invitar. Nada más que ahorita están en una partida, pero a mí me mataron y salí. Ah, Jesus, le ganaron. Jesus, no, bro. ¿Quién te ganó? Ay, siento que. Ah, ganó 18. ¿Quién ganó? Ganó 18, creo. La que viene sin cualquier arma, operador, cualquier operador, sin reglas, nada. Igual, no sé si, no, así está separado, está mejor, creo yo. No hay muchas personas, igual.
18 ganó. Oh, buenísima, bro. Si quieres seguir, 18, dale, bro, sigue. Invita a más personas para que... para ver que... que haya más ganadores. Vamos a ver... ay, ¿quién subió? Scripties. Invita más gente si pueden mandar. Bueno, no hay reglas, se vale lo que sea. Ahorita vamos... vamos ya. Ay, solo yo puedo invitar. Ay, qué pena. ¿Por qué no me avisan? Bueno, ahorita para la próxima la componga. Oye, Angie, no sé si puedes poner ahí en el chat cuántos pases ya van. O sea, que ya van más de 10 y yo más de dar ahí. Bueno, ahorita la voy a poner. Bueno, no sé si ahorita nos vamos para... MJ. ¿Cómo es esta? Esta sin reglas, se vale lo que sea, pueden usar lo que sea. Todo está permitido, cualquier área pueden caer, cualquier arma, cualquier lo que sea. ¿Cuántos pases ya van? No más. Quitaron Alcatraz, banda, yo quería Alcatraz. Vamos a empezar a espectar a Gigi. Gigi juega muy bien. Creo que he jugado con él hace 2-3 días. ¿Verdad? Hemos quedado siempre en primer lugar cada partida que he jugado con él. Venga acá atrás. Quiere tirar. Vamos a ver a Losito Teddy. Losito Teddy también van en el todavía. Bueno, ahí va Edwis, tomando la delantera como siempre. Edwis, eso es todo, carnal, eso es todo. Bueno, falta media hora. Bueno, los pases que pueda regalar en media hora los voy a regalar. Entonces, a ver. Ya, voy a transmitir nada más de 2 horas. El mismo horario, si me voy a tratar donde yo estoy, creo que... en Venezuela tipo 9 para las 9, 10, 11, 11, y Ecuador creo que se mantiene a las 8. México no sé qué horario será, la verdad, pero mi horario actual son, voy a empezar todas las 8, 2 horas voy a tratar de transmitir. Bueno, vamos a concentrarnos ahorita. Sí, vamos a ver qué va. Santiago, tengo buenas expectativas, bro. Santiago, eso cayó, eso. Los que caen en granjas son esas personas que no le tienen miedo al éxito, los que van rusheando así, bien chido. Ah, miren, tiene esa mochilita, diablos. Está chida, ¿no? Está como, es como un tipo alien. Creo que esa viene con el arma legendaria, la CBR, no sé qué. Bueno, miren cómo se mueven esos movimientos, diablos. Y lleva un hacha, bro, que de eso te reinicia el juego. Eso, entonces ya tengo. Sí, sí, claro, bro, sí, ahí tiene. Buenísima, bro, te felicito, la verdad no pude ver. Pero igual, sí, ya tienes el pase. Si quieres seguir participando, la verdad, los pases límites, no, bueno, no tienen límite los pases. Así que si quieres seguir ganando, está demasiado bien, bro. Y la verdad, me alegra que te hayas llevado uno. Vamos a ver. Bueno, yo siento que te lo merecías. No, se te fue el internet y no tuviste la oportunidad de ganarte la partida pasada. Vamos a ver, ahí viene Yuji está recolectando, parece lleva una mochila buenísima. Vamos a ver, alguien me hace que escuché un helicóptero, vamos a ver dónde está Jesús, como siempre Jesús, siempre quedan los últimos, buenísima, bro, eso le llamo yo estrategia, vamos a ver a Santiago está ahí viendo a quién devorar, a quién matar, a quién eliminar, a quién todo, bro, todo Santiago es soñero. Muy claro, Tito Tédica, ¿cómo se llama este mapa? Está, ¿no? Vamos a ver. Pipeline, creo, no sé. Entonces ahí está Osito Teddy.
El osito Ted, eso lleva una GKS y la MX9, creo que es esa. Eso tiene... Bueno, la zona está cerrando, vamos a ver quién va. Vamos a ver, vi que Angie se... Angie, vamos a ver a Angie, ¿dónde está Angie? Angie lleva una skin de lobo, o eso... Eso de mientras insanos cayó, si no estoy más cerca de plataforma. Bueno, no, no digo, ¿no? Porque no sé a qué la van a ir a buscar. Así que va, no, eso no se vale. Vamos a ver a Karim on Trouble, vamos a ver. Ay, miren, es diablos. Lleva una moto, bro. Es todo un experto. No se mueve. Eso se ve que tiene la línea. Uy, casi choca. No. Ah, no, fue. Todo fue planeado, planeado. Está viendo que no haya nadie ahí. Miren, este combo sí juega con estrategia, ese no le tiene miedo al éxito, juega B, se accesió, se primero miró que no hubiera nada, miren, hasta smokea. Eso, ah, eso es un chongo, se ve que este compa sí sabe lo que hace, se ve que todo lo tiene a la medida, todo está bien planeado, todo. Vamos a ver con Yui de nuevo. Yui ahí otra vez que en el área, viendo que nadie llegue, viendo a quién va a eliminar, viendo a quién va a agarrar primero, viendo a... Vamos a ver a no se wipa. Miren, ay, diablo, su humildad, la humildad del compa, eso. Ay, miren, tiene la AK-47, oh, no sé. Esa skin está chida, pero creo que cuando caminas va dejando pasos de lava, así que es, a la vez tiene una desventaja, pero no sé. Vamos a ver, ¿dónde está Edwis? Edwis está en... Realmente las áreas del mapa no me lo sé. Así que lamento eso. Pero... parece que él sí sabe dónde está eso. Parece que vio a alguien. Vio a alguien, lo vio, lo... ¡Ah, lo presintió! Y vamos, a Ñero, Ñero está tirando balazos. Lo mató. Lo mató. Eso ni vi, nada más vi que lo mató, pero lo mató. Buenísima. Oh, si toté, si te eliminaron, bro. Lo lamento, bro. Es que este Ñero es buenísimo. Creo que este juega 20 dedos. No, y él sí se va a granja, como que sabe cada cosita, cada grada, él ya lo tiene en la mente, ya dónde está. Eso. Es que es la skin del conejito, está buena suerte, ¿no? Con la patita del conejo. Vamos a ver dónde está Jesús. Jesús me parece que va igual. Un carrito en la imprenta. Vamos a ver dónde está aquí de nuevamente. Ah, veo que Edwin está eliminando. Y se vieron, y se vieron. ¡Lo mató! ¡A Karim te mató, Edwin! Miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Salea. Una baja lleva aquí a un chavo. Vamos a ver Angie. Vamos a ver Angie, Angie, Angie. Angie toda con estrategia, asomándose, viendo que no venga el enemigo. Se tiró, banda, se tiró. Eso Angie, lotea, lotea, Angie. Bueno, al parecer todos llevan diferentes operadores. El operador de perro está muy chido, pero creo que hay que saber dónde y cuándo tirarlo, ¿no? Escuché a alguien, escuché a alguien. No. Sí, hay que saber cuándo y cómo utilizarla. La verdad, yo casi no lo sé utilizar, que digamos, ¿no? Soy muy malo utilizando eso. Además, siento que los perros sin el operador mejorado, no... Nada más para ahuyentar a las personas o ver dónde están corriendo. Están chidos, pero ahí siento que no. Pero bueno, cada quien sabe cómo, por qué y dónde los utiliza. Y bueno, al parecer están lejísimos todos. Ay, parece que este compa se están uniendo. Parece que van, ya. Van por Santiago, creo. Esa mierda. Ahí que vea todo lo que le ha enseñado Daniel. Si gana esta, se la dedica a Daniel, dice. Escucho,
Angie. Al parecer Angie lleva 0 kills. A Karen. ¡Uy! ¡Oh! ¡Andan peleando! ¡Oh! ¡Te mataron! Tenía buenas expectativas de Karim Ontrova, ¿eh? La verdad tenía buenas expectativas. Pero al parecer... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! El enemigo de tu amigo siempre va a ser tu enemigo. ¿Cómo es? El amigo de tu enemigo va a ser tu enemigo. No sé, ¿no? Yuji, corre. Yuji mató a Santiago Ñero, lo eliminaron. No. Yo te... ¿Qué va a decir Daniel? Lo decepcionamos, no. A ver, Angie, Angie, ahí va. Ten cuidado, Angie, que ahí van. No se whipa. I don't know. He speak English. I don't know. He speak English. Miren, agarró el blindaje. Creo que Whippa va por todas las cajitas, va a esperar al enemigo, va a ir bien blindado. Y este que... lleva un franco. Lleva un franco, granadas de perro, lleva mochila al tope, una... un sintético morado. Buenísima, buenísima, mataron a Ñero, no. Qué bachizos. ¿Quién mató a Deseando? Lo siento, bro, lo siento, la verdad, pero sí. Uy, alguien cayó en las trampas, ¿no? Pero igual jugaste bien, la verdad, jugaste bien. Lo que pasa es que hay gente que se levanta de buenísima suerte y yo vi que andaban matando ahí. A Santiago lo mataron entre dos, creo. Uno lo remató y uno lo hirió y el otro lo remató. Sí, porque Santiago juega bien. Pero igual, cuando te toca, ni porque te quites, ni porque te pongas, ¿no, joven? Cuando te toca, te toca. Cuando te toca, ni porque te quites. Y cuando te toca, ni porque te pongas. A ver, Angie. Sí, creo que Angie no ha visto a nadie. Eso, Angie, espero que ganes. Angie, suerte. Suerte. No se whipa, tiro eso. No se whipa, no se whipa. Bueno. Jesus. Wipa va bien blindado con arma personalizada de sniper y la M13. Pero Jesus va en la jipeta. Ando en el tierra, ando en la carretera. Le reiniciaron el juego, ¿no? Casi, casi. Jesus anda asegurando el perímetro. Si no, si Jesus anda asegurando el perímetro, viendo quién cae en la trampa, quién cae y quién no. Yo soy el Acaringo. Oh, tú eres el Acaringo Trobo. Oh, bro, juegas bien, bro. Bueno, buenísimo. Pero te mataron. Bueno. Como quiera, suerte para la próxima. Creo que va a ser la última partida ya para cerrar el directo. Uy, lo vio. ¡Angie! Creo que es Angie, ¿no? ¿No? ¿Era Whippa? Pero Jesus tenía alguien en la mira.
Ah, ok, bro, sí. Dice Alex, se me congeló la pantalla del cel. Oh, suele pasar, ¿no? Que hasta el joystick se traba. Sí, pues, suele pasar, la verdad. A mí me pasa mucho, pero no sé, es que a veces hay personas que también juegan con un buen ping. Ser Angie, tienen en la mira Angie, pero Angie, uy, tienen en la mira Angie. Ay, Angie, ten cuidado. Y Jesús tiene un buen snipe, así que aguas, Angie. Ese Wipa se le está acercando, parece que ya vio a Jesús. Oh, rayos, lo siento, bro. ¿Qué teléfono juegas, bro? ¿Ya cuántos dedos? Sí, Angie, corre, corre, corre. Pero siento que Angie lo va a ganar, ¿eh? Es Angie, eso. Cuidado, Angie. No le voy a decir dónde está, ¿no? No, mala onda. Pero ten cuidado, Angie. Wipa, Wipa anda tirando balazos. Se me hace que ya lo vio, lo encontró, lo huele, huele el miedo, pero no. Jesus está lejísimos. Eso es. ¡Ay, Angie! ¡Angie! ¡Sánate, Angie! ¡Angie! ¡Sánate! Un gama media baja. Ah, dice, juegas Motorola G8 Play. Y a cuatro dedos un gama media baja. Baja, mejor dicho. No, creo que, deja ver, creo que aquí tengo el que... Vamos a ver. Creo que, mira, cuando el muy le salió Cotcito, yo con este teléfono jugaba. Y aparte de ese tenía otro. Bueno, este es el teléfono, realmente no lo recomiendo, se congelaba demasiado la pantalla, ¿eh? Este me costó muy barato en esa temporada, me acuerdo. La verdad, yo nada más cambié de teléfono por... Ay. La verdad, yo nada más cambié de teléfono por lo mismo del juego. De lo contrario, no hubiera cambiado. ¡Ay, Angie! ¡Buenísima, Angie! Eso... Ay, yo viendo el cuando mató al compa, ¿no? Pero todavía quedan dos. Lo siento. Oh, sí, a mí me pasaba mucho. Ah, de hecho, vamos a ver. Tengo este, vamos a ver, este iPhone. Antes tenía este iPhone. Ese fue cuando ya me puse a jugar bien. Creo que es el iPhone XR, no sé qué. Todavía me funciona, pero la aquí por mi trabajo se le entró como tierra o no sé, polvo. Y aquí de tanto que lo movía se descompuso. Pero sí, la verdad todavía funciona bien chido para el coto eso. Y así. Aquí cuando usaba este teléfono jugaba dos dedos. Sí, Angie anda demasiado bien. Pero sí, cuando se congelan, es como que se te laguean. Yo me acuerdo que llegué al punto donde me metía mi teléfono al refrigerador y esperaba. ¿Qué hace uno? ¡Uy! Lo que hace uno por el juego, ¿no? ¡Jesús! La verdad no vi cuando... ¡Uy! ¿Pero de un balazo la mató? Bueno, Jesus, felicidades, bro. A ver, bueno, creo que ya faltan 9 minutos. Realmente no creo que nos demos para otra sala. Pero felicidades a todos los ganadores.
Ok. Oh, pero se fue a partida. Bueno, Anchi, ¿por qué mataron a Anchi, bro? No, Anchi se nos fue. Pero de un balazo lo mató, ¿no? Es más, pasa, gané otra vez, dice Jesus. Sí, bro, felicidades. No, pero la mataste de un balazo, ¿no? Estuvo buena, la verdad. Bueno, creo que esos fueron todos los pases ya, la verdad. No sé cuántos ya son. A Jesus lo tengo agregado en el... En el chat, así que me avisas. A Angel también, los demás. Realmente, a 18, creo que al rato me pongo en contacto contigo, bro. Y a, igual con los demás ahí, ahorita voy a pasar el listado de quienes ganaron. Y a ver qué pasa, bro. Creo que eso fue, ya fue todo, bro. Dice, güey, no sé cómo Rise. Hachi, te mataron. Te aseguro que casi te deslaqueó el juego, te reinició el juego. Hasta yo me asusté cuando lo vi. Sí, yo creo que de los pases eso fue todo ya. Nada más voy a jugar una última partida para que se completen las 2 horas ya. Dice Jesus, dice Angie, ¿qué pasó, Angie? Dice. Bueno, creo que... Igual, si tienen algún consejito para que yo pueda mejorar aquí en VR, estaría bien chido, ¿eh? Por privado que me envíen algún mensajito o que me digan, mira, te voy a enseñar a jugar, chingado, pues de un manco. Está bien, ya la acepto. Aquí en VR la verdad no soy muy bueno. Snipe, estoy tratando de empezar a jugar apenas. Quiero jugar bien. Nah, este campo no creo que nos revive, pues ven. Valimos que eso ahí. La Fene está rota. Sí, yo la he utilizado mucho, la Fene. Pero lo que la con un buen cargador está buenísima. Pero sí, está. Dice Yakutoki. No, Yakutoki, te estábamos invitando, carnal. Ah, Chicken Tácticos, dice Movimientos Chicken Tácticos. Buenísimo, bro. Dice la AK-47 es meta junto con la M3. Ah, ok. Si tienen una confi, estaría chido que me la pasen. La verdad, yo no. Mi armamento ha sido porque las he agarrado en ideas. No es porque la verdad sea muy bueno. Pero bueno, creo que ya están las 2 horas con 4 minutos. Vamos a bajar un poquito la música. Bueno, creo que eso es todo, banda. Muchísimas gracias para todos los que pasaron aquí. Y estuvo bien, dice. Ay, el silenciador monolítico es vida en MJ. Y sí, obviamente, el silenciador monolítico lo utilizo en todas mis armas. Pero bueno, creo que esto ya es todo. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Muchas gracias para los que pasaron por acá. Igual, gracias a todos por los que comentaron, todos por los que reaccionaron, todos los espectadores y todos los que compartieron. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, espero que todo haya sido, la verdad, chido. La verdad, yo me entretuve muy bien viendo cómo me mataban, ¿no? Y espero que eso haya quedado grabado para luego verlo. Entonces, muchas gracias a todos y desde ya, nada más, como les repito, me mandan un mensaje por privado y ya ahí los voy a estar revisando. La mayoría creo que los tengo en el WhatsApp. Así que a los que me recuerda ahí, pues los voy a chequear ahí en WhatsApp. Y si quieren que les pase mi WhatsApp, nada más déjenme saber, ya los voy a agregar ahí. Voy a tratar de hacer un grupo para que todos pues, estemos en comunicación, ahí todo bien chido. Y muchas gracias Alex, muchas gracias Jesus, muchas gracias Angie, muchas gracias Rosy, muchas gracias a todos. Realmente estuvo bien chido, espero que se hayan divertido y desde ya me despido y gracias. Igual si quieren seguir jugando, yo voy a seguir jugando ahorita puro franco ahí, tratar de mejorar, la verdad estoy bien mal. Así que desde ya, muchas gracias, tengan buenas noches. Ahora.